¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias, al repaso por la actualidad de este jueves 12 de noviembre, con los datos de hoy sobre la incidencia del virus en la provincia de Jaén, que nos dejan 415 positivos y 4 fallecidos, un total ya de 394 víctimas mortales desde que comenzara la pandemia. Ahora mismo hay 361 personas hospitalizadas en la provincia, de las que 51 están en unidades de cuidados intensivos. Por municipios destacan hoy Jaén Capital de nuevo, con un incremento de 44 casos, 29 Linares, 27 más en Alcalá la Real y otros 22 en Úbeda. Le sigue Andújar con 19, 17 en Villacarrillo, 16 en Bailén, 15 más en Baeza, 14 en Villanueva del Arzobispo, otros 12 en Martos y 10 en Pegalajar, todos ellos en las últimas 24 horas. Y en cuanto a la información actualizada sobre los brotes en residencias, en la Purísima Concepción de Baeza hay 26 casos y se ha notificado un fallecimiento en las últimas 24 horas. Son ya 2 en este centro. Y en la residencia de Peal de Becerro son 21 casos registrados. El resto de brotes, según la información de la Junta de hoy, no presentan cambios con respecto a ayer. Y hoy es portada informativa esta imagen en toda la provincia. El sector de la hostelería, empresarios, trabajadores se han echado esta mañana a la calle para protestar por las nuevas restricciones de horarios que la Junta de Andalucía ha decretado para el sector. Entienden las restricciones, pero piensan que estas no pueden venir sin un acompañamiento económico que palíe las pérdidas. No pueden tener en el negocio al 30% y pagar impuestos al 100%. Por ello, hoy se ha movilizado, haciendo que la convocatoria haya sido todo un éxito, tal y como aseguran desde el sector. Se lo vamos a contar enseguida, este y otros asuntos que son hoy noticia a la vuelta de los titulares. Empresarios y trabajadores de la hostelería se han echado ya a la calle por las nuevas restricciones de horarios que la Junta de Andalucía ha decretado para el sector. Concentraciones a las puertas de los ayuntamientos, entre ellos en Úbeda y Baeza, para exigir la puesta en marcha de ayudas económicas urgentes, puesto que piensan las nuevas restricciones son incompatibles con la supervivencia de estos establecimientos. La Junta activa el plan anti-COVID para temporeros de la Aceituna. La campaña arranca el día 15, aunque ya se han realizado test en Jaén, Porcuna y Mengíbar, con ningún caso positivo. 6 enfermeros van a coordinar el dispositivo, que se irá desarrollando en función de las necesidades de cada municipio. El Ayuntamiento de Rus ha presentado 3 campañas para incentivar el comercio en el municipio de cara a esta Navidad, iniciativas financiadas con aquellas partidas económicas que este año por la pandemia no se han gastado en materias como turismo o fiestas. 3 cambios en tan solo 4 días en materia de normativa reguladora del uso de instalaciones y práctica deportiva en base a las restricciones aprobadas por la Junta frente a la pandemia. De las novedades ha dado cuenta hoy el edil de deportes en el Ayuntamiento de Úbeda. Una de ellas, el cese de la actividad en las escuelas deportivas. Empresarios y trabajadores de la hostelería se han echado hoy a la calle por las nuevas restricciones de horarios que la Junta ha decretado para el sector. El sector de la hostelería, empresarios y trabajadores se han echado esta mañana a la calle para protestar por las nuevas restricciones de horarios que la Junta de Andalucía ha decretado para el sector. Entiende las restricciones, pero piensan que estas no pueden venir sin un acompañamiento económico que palíe las pérdidas. No pueden tener el negocio al 30% y pagar impuestos al 100%. Por ello, hoy se ha movilizado, haciendo que la convocatoria haya sido todo un éxito, no solo en la capital jienense, donde hablan de más de 2.000 participantes a la manifestación, 1.000 según los datos de la subdelegación del Gobierno, sino en las plazas de los ayuntamientos de nuestros pueblos y ciudades, donde hoy se ha evidenciado con claridad el grito reclamando ayuda tanto de la hostelería como de otros que dependen de manera indirecta de estos negocios. Ramón Calatayud es consejero delegado de Hostur Jaén, es la Asociación Empresarial de Hostelería y Turismo de la provincia. Nosotros el balance que hacemos, desde luego, es de un éxito total, total y absoluto. Jamás nosotros nos podíamos imaginar haber tenido un éxito como el que hemos tenido, una participación como la que hemos tenido, la ejemplaridad con que se han llevado las manifestaciones en Jaén y las concentraciones en todos los pueblos. No tenemos ninguna incidencia digna de resaltar con toda la gente que se ha movilizado. Aquí en Jaén hay que tener en cuenta que en la manifestación han asistido más de 2.000 personas. Estábamos en la plaza de la subdelegación del Gobierno y todavía había gente prácticamente saliendo de la plaza de Santa María. O sea, ha sido un éxito realmente absoluto.
La convocatoria llegaba desde la Federación Horeca, que representa a todas las asociaciones provinciales de Andalucía, que habla de una persecución inaceptable para el sector. Exigen la puesta en marcha de ayudas económicas urgentes porque piensan que las nuevas restricciones son incompatibles con la supervivencia de bares, restaurantes y otros negocios. La manifestación partía a las 11 de la mañana de la Plaza de Santa María de Jaén con entrega de manifiestos en la subdelegación del Gobierno y en la propia delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. Concentraciones a las puertas de los ayuntamientos, por ejemplo, en Úbeda o en Baeza, para exigir la puesta en marcha de ayudas económicas urgentes porque piensan que estas nuevas restricciones son incompatibles con la supervivencia de establecimientos. En Úbeda y Baeza, ciudades patrimonio de la humanidad, el sector servicios tiene un peso muy importante en la economía local y propicia buena parte de los puestos de trabajo ligados a otros sectores como el turismo y la cultura. De ahí que esta mañana, con todas las medidas de seguridad y con una respuesta destacada, empresarios y trabajadores del sector, incluidas las plataformas empresariales Alciser en Úbeda y Avisc en Baeza, se han dado cita a pie de calle. Las reivindicaciones y problemáticas de los participantes que sonaban así. En Úbeda, en la Plaza Vázquez de Molina, unas 400 personas, camareros, cocineras, proveedores, empresarios y también desde otros sectores comerciales que han unido su voz han hecho ruido frente a las políticas de las administraciones. La situación es crítica. Despidos, ERTEs, cierre de negocios, pagando impuestos y sin ingresos. Una situación de ruina, han dicho, muy compleja para todos y todas. Sí, mira, queremos reclamar que somos el sector al que más medidas, al que las medidas más han puesto más duras. No solo las más duras, sino las más variadas y encima juegan con nosotros, cambiándolas cada 14 días, algo que no hacen con ningún sector. Y si aún así implantamos dichas medidas con muchísima responsabilidad y rigor, incluso arriesgándonos a perder muchos clientes. Por eso decimos con voz alta que somos un sector seguro, muy seguro, que se ha demostrado que solo hemos tenido una insignificante cifra de un 3,5% de contagios COVID en nuestro sector. No ha habido ningún camarero en hospitales en la UCI, ni en un solo brote en un bar de Úbeda, y por eso es que podemos decir que somos responsables y somos seguros, muy seguros. Pues así nos hunden, se nos machacan sin criterio. Por eso exigimos que se nos respete, que no se nos ningunee. Que lamentablemente los que nos están gobernando nos están arruinando, nos están ninguneando y nos están maltratando. Por favor, un poco de empatía. Lo que exigimos es que sea un plan serio de salvación. No necesitamos propina, no necesitamos caridad, que se las den a las obras sociales. Necesitamos un plan de salvación que tenga relación con nuestra situación grave económica, con nuestras pérdidas, con nuestra falta de negocio. Necesitamos ayudas proporcionadas y directas y sin esos papeleos infinitos en los que siempre falta algo. Por eso, por todo eso estamos luchando hoy aquí. Porque basta ya, señores del Gobierno, no tenemos tiempo. Basta ya, señor Moreno, basta ya, señor Sánchez. No nos hagáis perder más el tiempo, por favor, porque solo queremos trabajar. Sí, sí, solo trabajar. Porque trabajar dignamente con nuestros negocios al 100% y nuestro horario completo, escuche bien, completo. Solo así queremos trabajar, señores del Gobierno, porque la hostelería somos todos. Salvemos a la hostelería. Que nos ayuden a todo lo que puedan. Estamos pagando autónomos, estamos pagando alquileres, estamos pagando seguros sociales, estamos pagando sueldos y estamos cerrados. Y eso es la puta realidad, que estamos cerrados. Y ya está, que una pequeña duda, que no va a ser solo trabajar para ellos. Y encima con los recortes de la hora, ahora a las 6. Es que hay lugares que no pueden con 2 horas trabajar, y más conteniendo gente trabajando. Es una putada muy grande. Soluciones ninguna, nos tienen totalmente ahorcados, no tenemos derecho a trabajar ni siquiera, que es lo que pedimos, por lo menos derecho a trabajar y a seguir intentando luchar para poder pagar, porque cobrarnos nos cobran, pero dejarnos generar, imposible, estamos hasta arriba. Yo ahora mismo cierro en 3 semanas, intento funcionar un poco los fines de semana, pero es que no hay gente. Ellos dicen, nos dicen que abramos nosotros y a la gente que no salga. Entonces es algo incongruente, no tiene. Preferimos que nos cierren total, que nos ayuden a. Porque de esta forma es imposible seguir, no hay forma de seguir. Pues la situación fatal, cada vez peor, esto no puede ser. Todos los impuestos al 100% trabajando a nada, a nada. Muchas familias detrás. Hombre, yo no tengo. Hombre, sí hay muchas familias que comen de esto. Yo, gracias a Dios, somos mi marido y mi hija, pero bueno, de lo que vivimos de esto, tenemos una edad tampoco que podemos hacer otra gran cosa.
Pero vamos, que por todos los compañeros, fatal, fatal. Y los que tienen empleado, sobre todo, una plantilla, eso es crucial, eso es crucial. Ahora mismo es una situación muy crítica, ya que no hay apenas turismo en Úbeda, pero aparte de eso también la gente tiene mucho miedo a entrar a los restaurantes, ya que han metido tantísimo miedo. Y yo creo que los restaurantes estamos muy concienciados, cuidamos muchísimo la sanidad dentro del restaurante, y aparte de eso, yo creo que es uno de los sectores que más está sufriendo esta crisis del COVID, y que nos deberían de ayudar, y aquí estamos apoyando, y que eso, que el gobierno nos escuche, que nos escuche la Junta de Andalucía y que nos escuche el Ayuntamiento de Úbeda. Los que nos dedicamos a trabajar eventos, a servir restaurantes, sin la hostelería no somos nadie. Aparte, la hostelería ha demostrado de sobra que ha sido la más preparada para afrontar la crisis en medidas, en toma de decisiones, en todo. Es totalmente injusto como se está tratando. Una concentración respaldada también por miembros de la Corporación Municipal Ubetense y de la Asociación Empresarial Alciser. Respaldo a todos los sectores y el sector de la hostelería, que es un sector que ha sido sacrificado, ¿no? Fue el primer sector donde se tomaron las medidas con el cierre del ocio nocturno, que se ha visto sobradamente que no tiene ningún tipo de repercusión en los números, puesto que han seguido siendo malos. Ahora un nuevo varapalo, ¿no? Pero bueno, la reflexión que hacía yo días atrás, ¿no? Es un sector que está muy dolido, pero también están los comerciantes, el sector de la restauración y bueno, pues básicamente hace falta un plan de rescate efectivo, ¿no? Hoy los agentes sociales pues están trabajando junto con Moreno Bonilla, pues en un plan de rescate que entendemos que tiene que ser efectivo, concreto y que vaya al grano, hablando vulgarmente, con subvenciones físicas importantes para hacer con esta merma. En Baeza, concentración con todas las medidas de seguridad y el mensaje de apoyo desde Avis. Lo peor de todo, decía su presidente en la lectura del manifiesto, es que la situación tampoco tiene visos de mejorar. Llevamos 8 meses de pandemia y se nos anuncia, con la nueva declaración de estado de alarma, una grave afección y restricción de actividad social y económica para toda la hostelería y el turismo, como mínimo hasta mayo del 2021. Es decir, 7 meses más por delante, en la que nos vemos obligados a afrontar cierres y limitaciones muy importantes de la actividad de nuestros negocios. Hemos sido los injustamente señalados de esta crisis sanitaria. Nos han considerado los mayores responsables de la transmisión del virus. Se han cebado con nosotros cerrando primero el ocio nocturno y limitando actividad hasta límites imposibles de gestionar. Han querido que creamos que éramos el epicentro de la tragedia, pero los números, los datos y los hechos objetivos han demostrado todo lo contrario. La hostelería, dicen a una sola voz, no es el problema, sino la solución. En Cazorla, la concentración para reivindicar el apoyo y ayudas al sector de la hostelería ha contado con un gran respaldo, no solo del comercio y las autoridades locales, sino también por los propios particulares habitantes del municipio, que se han incorporado al centenar de empresarios que se han dado cita en la céntrica Plaza de la Corredera. Un centenar de personas procedentes principalmente del sector de la hostelería y apoyados por los comerciantes se han concentrado en la Plaza de la Corredera de Cazorla junto al Ayuntamiento para manifestar la situación de vulnerabilidad que hace insostenibles los gastos de sus negocios si no reciben pronto ayudas concretas, como ha manifestado el presidente de la Asociación Comarcal de Empresarios de Cazorla, Miguel Ángel García. Ya que, entre comillas, nos están obligando o nos están, esta situación obligando, la del COVID principalmente, y algunas medidas, a ver nuestro negocio prácticamente abocado al cierre, pues que vayan acompañados de la suficiente ayuda, la suficiente empatía y solidaridad, como para que toda esta gente que tengo aquí detrás no tenga que ver peligrar su sustento vital, que si esta situación se prolongase demasiado, así se produciría. Los hosteleros han hablado y han manifestado no poder más. Cumplir con las obligaciones fiscales y los gastos de sus negocios se hace inasumible si no se articulan de forma efectiva las ayudas. Lo han dicho los baristas, los restauradores y los empresarios de los pubs, como también los comerciantes. Pues lo que queremos es que solicitar al gobierno, a quien le pertenezca, que nos ayuden lo que puedan, pero que nos ayuden con algo, que no nos dejen a media jornada ni nos dejen sin tener ninguna prestación ni poder solicitar nada. Solamente pedimos que nos ayuden,
para poder salir de esto. Vista los motivos, las consecuencias que tenemos ahora mismo y el horario que tenemos, es prácticamente imposible poder trabajar en circunstancias medio normales, con lo cual el sector ahora mismo está poco a poco cayendo, ya es que no podemos seguir. Pues sí, insostenible. Nosotros somos concretamente comercio esencial, pero no obstante el movimiento ha bajado mucho y bueno, hay que solidarizarse con el sector de la hostelería, que al fin y al cabo todos comemos uno de otro, entonces hay que estar aquí apoyándolo un poco. En fin, me imagino que todos vamos igual, poco a poco a menos, y bueno, esperemos que no nos toque muy fuerte, pero pues vamos así. Bueno, y estamos un poco afectados y apoyando este sector. Es una sensación de tristeza salir a la calle, ver todos los negocios, parte de los negocios y de los comercios cerrados. Pues entonces hay un movimiento muy escaso, entonces los negocios, aunque los mantengamos abiertos, no tenemos rentabilidad de ningún tipo, porque todo, el que menos, tiene empleados, tiene gastos internos del negocio, que son muchos miles de euros a final de mes, y aguantar en esta situación un día, cada día que pase, es como si fuera acumulando gasto, entonces el final es que revienta. Tocado está también el sector de la distribución de productos específicos para la hostelería. El gerente de una de las empresas más importantes, Juan Ruiz, defiende que se está generando un problema económico de difícil solución cuando desde este sector los contagios son mínimos. Vamos a ver, aquí tenemos un gravísimo problema sanitario y un gravísimo problema económico. Lo que no podemos pretender es solucionar el problema sanitario, que ojalá lo solucionemos y lo solucionemos definitivamente y cuanto antes, a costa de generar un problema económico de muy difícil resolución. Entonces, la hostelería, como me he cansado de repetir en los últimos días con cifras oficiales del Ministerio de Sanidad, representa en el último mes un 0,7% del origen de los contagios. Es el sector que quizá más está extremando las medidas de precaución por obligación, por limpieza de... Entonces, que todas las medidas inicialmente se estén focalizando en el sector de la hostelería es inadmisible. Apoyo institucional desde el ayuntamiento, el alcalde, los concejales. El primer edil ha puesto de relieve que es una situación dramática y las administraciones tienen que dar la cara, denunciando que los ayuntamientos no han recibido nada para dar respuesta a esta situación. Se prohíbe abrir sin contrapartida económica. Ahora mismo los ayuntamientos, pero ya digo todos, y sobre todo los ayuntamientos de entre 5.000 habitantes y 20.000 habitantes, no hemos recibido un solo euro, ni de la Junta de Andalucía, ni de las transferencias que se supone que venían del Estado a la Junta de Andalucía, para que le llegaran a los ayuntamientos, para intentar dar respuesta a estas cuestiones que se están planteando desde el ámbito del empresario. Y son cosas muy sencillas, y es, oye, díganme ustedes que no puedo abrir, porque si me dicen ustedes que no abra, espero poder tener indemnización al respecto. Ha anunciado que para el presupuesto 2021 se destinarán algunas partidas para poder dar respuesta al sector empresarial en la medida de lo posible. Ya hemos hecho una barrida de una serie de partidas que entendemos, bueno, que pueden ser importantes también, pero que desde luego no son urgentes, para intentar dar respuesta a la situación que se avecina al sector empresarial del municipio. Este año, por ejemplo, se ha hecho pues lo razonable, por lo menos hay muchos sectores de hostelería que tiene terrazas, lo razonable es que si no están utilizando un espacio público, ¿cómo va a cobrar ese espacio público? Si se incrementa la superficie de espacio público ocupado, pues tendremos que ser sensatos también, y hubo voces que se levantaban diciendo que no se podía ocupar más espacio, bueno, pero aquí hay familias que se están intentando buscar la vida en este sentido. En Andújar, otro ejemplo, cerca de un centenar de personas se han dado cita en la plaza del ayuntamiento para reivindicar ayudas para el sector, pero no solo para los hosteleros, como nos contaba uno de los empresarios, también para distribuidores, camareros, cocineros y las miles de familias que se han visto afectadas. Así es, diferentes eslabones de la hostelería de Andújar se han dado cita en la plaza del Ayuntamiento, un sector que considera que está desamparado por parte de las administraciones y que necesita ayudas directas y nuevas medidas que no mermen más la situación en la que se encuentran. Francisco Jiménez es hostelero de Andújar. Pues medidas como las que plantean esta gente de ayudas directas, ¿no?, de ayudas a los alquileres, a los trabajadores, que puedan ir pasar al ERTE, que sean sensibles a la situación fiscal de cada uno, ¿no?, que no tomen medidas tan genéricas, porque hay muchas situaciones particulares. Yo sé que no pueden ir puerta por puerta, pero sí que se nos tenga más en cuenta, ¿no?
nuestro modo de vida. Proveedores, camareros, compañeros autónomos, hosteleros, restauradores, proveedores de maquinaria, están todos. Complicada, muy complicada. En principio hubo un boom de recuperar un poco el estado de ánimo, la gente se vino abajo, pero los contagios aumentaron, ¿no? Y eso hizo pues autoconfinarnos de una manera solo nosotros, ¿no? Entonces pues cada vez ha ido a menos. En principio pues la gente sale y bueno. En esta concentración también han estado presentes los miembros de la nueva Asociación de Restauración y Ocio de Andújar, que piden unión en el sector iliturgitano. Con respecto a la situación de la hostelería de nuestra tierra, agravada por las nuevas restricciones de la Junta, que desde el pasado martes no permite la apertura al público a partir de las 6 de la tarde, se manifestaba en las últimas horas el decano del Colegio de Economistas de Jaén, Rafael Peralta. Aseguraba que el sector es uno de los motores de la economía provincial y que por ello no nos podemos permitir el cierre de negocios y la pérdida de competitividad. No solo está el bar, está la cafetería, el restaurante, también el empleo directo que genera y los sectores como la distribución, la alimentación, entre otros relacionados de manera directa. Por ello decía que la Administración Pública, Junta y Gobierno Central deben de escuchar y mimar al sector. Si no es posible con líneas de ayudas por falta de liquidez, podría ser a través de medidas para poder acceder fácilmente y sin trabas a recursos financieros que faciliten la liquidez de los negocios. Rafael Peralta lo dijo anoche en el programa de esta casa, Micrófonos para la Esperanza. La Administración Pública debe de vigilar y escuchar esas reivindicaciones y tendrá que responder con dinero, me refiero, es decir, con inyección de liquidez, porque es de la única manera en que vamos a evitar que este sector se arruine. La Administración Pública no dispone de liquidez, ¿no? Y somos conscientes de ello, a lo mejor para meter dinero a fondo perdido. ¿Por qué? Porque está sometido a una serie de controles y porque es difícil poder, digamos, dar ayuda a diestro y siniestro a fondo perdido para cubrir déficit. Pero la Administración Pública sí puede llevar a cabo esas medidas que he comentado yo antes, que sirven de garantía para que las empresas accedan a instrumentos financieros y evitando, pues esto es muy importante, esos costes burocráticos que lleva a cabo la Administración Pública cuando incorpora cualquier tipo de medida de este tipo, pues evitarlo al máximo. Es decir, que no haya tantísimo trabas administrativas, que las empresas que son del sector y que lo necesitan pueden acudir a líneas de crédito, a pólizas de crédito que les permita aguantar sin cerrar, ¿no? Y ya está. No, con este tipo de ayuda no vamos a enriquecer a ninguna iniciativa privada, en absoluto. Lo que vamos a evitar es que cierren. Situación complicada para el sector de la hostelería, aseguraba el decano del Colegio de Economistas, quien decía que la economía de Jaén vive una época de absoluto desequilibrio. El olivar no adapta a veces su producción a las necesidades del mercado, por lo que decía necesita de políticas más proteccionistas, destacando como un hecho muy negativo la entrada de aceite de los países del norte de África, más barato y sin todos los controles sanitarios, y que hacen una competencia importante al aceite español, que sí que está sometido a aranceles, por ejemplo, en otros lugares como los Estados Unidos. Hay otros asuntos, más noticias. La Junta activa el plan anti-COVID para temporeros de la aceituna. La campaña arranca el 15 de noviembre, aunque ya se han realizado test en Jaén, Porcuna y Mengíbar con ningún caso positivo. 6 enfermeros van a coordinar el dispositivo que se irá desarrollando en función de las necesidades de cada municipio. El próximo domingo y coincidiendo con la fecha de inicio de la campaña de la aceituna, la Junta pone en marcha el dispositivo de atención a temporeros, un protocolo más de los ya establecidos de cara a la campaña que pretende evitar la expansión del virus centrándose en los temporeros que vienen a nuestra tierra en busca de trabajo. La viceconsejera de Salud y Familias, Catalina García, acompañada del gerente del Servicio Andaluz de Salud, Miguel Ángel Guzmán, ha anunciado esta mañana que para ello se ha establecido un circuito por el que las personas que presentan síntomas de poder estar padeciendo la enfermedad
reciban una atención inmediata y directa. Para ello debe de existir, según Catalina García, una eficaz coordinación entre ayuntamientos, diputación, policía local y centros de servicios sociales, con las 6 profesionales de la enfermería que van a coordinar los pasos a seguir. El objetivo, destacaba, el diagnóstico precoz a través de este dispositivo de salud, que va a permitir poner en marcha el tratamiento y, si fuera necesario, el traslado del enfermo a los centros de evacuación de Villacarrillo y de Jaén, para los que se han dispuesto 150 y 160 plazas respectivamente. Aunque el plan para temporeros se pone en marcha el día 15, ya se han realizado los primeros tests en Jaén, Porcuna y Mengíbar, y todos, por el momento, ha dicho, han dado negativo. Por ello, la viceconsejera lanzaba un mensaje de tranquilidad, asegurando que con la coordinación de todos la campaña puede dar buenos resultados. Uno de los principales problemas que ya han comenzado a plantear alcaldes y alcaldesas de la provincia tiene que ver con los temporeros que ya han llegado a la provincia, que están pernoctando en cajeros y pasajes comerciales y que en algunos casos se niegan a acudir al albergue y a hacerse el test. Para esto, insistía la viceconsejera, será fundamental la colaboración entre las distintas patas que se integran en el plan. Por eso he dicho yo al principio que era importante esa colaboración. ¿Por qué? ¿Cómo vamos nosotros a controlar salud a esas personas que están en la calle y no llegan a un centro de transeúnte? Pues muy sencillo, a través de los ayuntamientos. Los ayuntamientos, la policía local, será la que transmita a estas enfermeras referentes o trabajadoras sociales que tenemos a este número de personas, nos lo localizarán, nos lo llevarán a un sitio determinado y se les realizarán los test de antígeno y todas las pruebas de salud que necesiten en ese momento. Por eso yo decía desde el principio que nunca puede ser el objetivo nunca puede ser que salud lo vaya a acaparar todo. Aquí tiene que ser salud, tiene que ser ayuntamiento y tiene que ser diputaciones. Los profesionales de enfermería contratados serán los que coordinen las acciones en función de las necesidades que se presenten en cada municipio. En aquellos donde hay una incidencia importante de casos, se estudia reforzar los recursos sanitarios existentes. Semana esta para la apertura de albergues. Algunos ya lo están haciendo en la provincia, pero otros tantos ayuntamientos han decidido no poner en marcha este año el dispositivo. Este año la subvención ha disminuido, como ha reconocido la delegada del Gobierno, Maribel Lozano. Muchos ayuntamientos de nuestra tierra no ponen en marcha este año sus albergues, motivados fundamentalmente por la considerable reducción de plazas por las medidas de seguridad anticovid y también, según han criticado alcaldes y alcaldesas, por la falta de recursos y la reducción en la cuantía de la subvención solicitada a la Junta de Andalucía. Fondos acogidos a la llamada Línea 6, que se ha visto mermada, según reconocía la propia delegada del Gobierno, Maribel Lozano, para el programa Micrófonos para la Esperanza. No obstante, decía que se abra o no un albergue es competencia exclusiva de los ayuntamientos y hay otros municipios que activan el dispositivo sin haber solicitado subvención. Reconoció además que hoy se espera la resolución de estos fondos finalmente solicitados por 10 ayuntamientos en la provincia de Jaén. Bueno, es verdad que en la línea 6, en este caso la que financiaba los albergues a través de, en este caso, de política de igualdad, ¿no? Sufrió una merma. Eso se ha dicho, lo han comentado los alcaldes. Yo quiero dejar algo también, me gusta dejar las cosas claras. El adquirir un albergue no es una competencia municipal. Son los alcaldes y alcaldesas los que determinan si ponen ese recurso o no a disposición, atendiendo a lo que ellos consideran que va a pasar en su territorio. Es un recurso más. La Junta lo que hace en este caso, la Junta de Andalucía, como se ha venido haciendo, es subvencionar si se pone a disposición ese recurso. En principio parece ser que van a ser 10 albergues los que van a recibir la subvención por parte de la Junta de Andalucía a través de la Delegación Territorial de Igualdad. También hay otros municipios que se van a poner en marcha el dispositivo y no han pedido la subvención. Quiero decir, no es una el hecho de que un alcalde o una alcaldesa determine si pone o no en marcha ese dispositivo, entra dentro del ámbito de sus competencias y, por lo tanto, es respetable que lo quieran poner o no, pero tampoco me veo adecuado, ¿no?, en este caso, el decir que no se pone ese recurso en marcha porque ha habido una merma en los recursos económicos por parte de la Administración Autónoma. Uno de los que sí abre, y lo ha hecho ya este mediodía, es el albergue de Úbeda. El dispositivo de emergencia centraliza todos los servicios este año de atención al temporero en las instalaciones del antiguo servicio Renol y está en funcionamiento las 24 horas con 60 plazas para alojamiento. Es el de mayor capacidad de toda la provincia.
Hoy es la primera jornada de apertura del albergue de Úbeda con 60 plazas para alojamiento, además de servicio de comida, taquilla, aseo, duchas y lavandería. En cuanto a las instalaciones, las zonas masculinas con 51 plazas y femenina con 9 son independientes con sus correspondientes servicios y se ha adecuado además otra zona COVID para aislamiento. Un espacio de 800 metros cuadrados que se ha transformado en un albergue de calidad, dignidad y seguridad, en palabras del gobierno local. La propia alcaldesa aclaraba que los trabajadores temporeros deberán llegar al albergue con un test negativo, hecho previamente en el centro de salud por parte de la Junta. Si bien es cierto, la municipio ha dejado claro que la intención del gobierno local es que no duerma ningún temporero inmigrante en la calle. Pese a ello, desde el ayuntamiento no se puede obligar, decía, a ninguno de ellos a que suba al albergue o se realice un test, como recordaba Tony Olivares. No podemos obligar a que un temporero suba al albergue, igual que no se puede obligar a que se haga un test. Si esa persona decide no hacerse un test, pues está cerrándose él mismo o ella misma automáticamente las puertas de este albergue y de cualquier otro albergue en la provincia de Jaén, porque esa es una condición indispensable para poder entrar a un albergue. Y si duerme en la calle y lo decide voluntariamente, nadie lo puede obligar, es decir, la policía no lo puede coger y obligarlo a subir al albergue, en ningún momento. En esa situación, ¿qué estamos haciendo nosotros? Primero porque no estábamos en disposición de abrir el albergue y ahora ya que lo abrimos mañana, los que decidan quedarse en las calles. Primero, se ha disminuido las posibilidades de dormir en la calle, que se han tenido otro año, y en segundo lugar estamos intensificando la desinfección y la limpieza de esos espacios para que una vez que ellos se levantan, eso se limpie, se desinfecte de tal manera que las posibilidades de riesgo para ellos y para el resto de la población pues sean lo menos posible, ¿no? Es lo único que podemos hacer por ellos en esta situación, pero sí trasladarle con el mediador y trabajar de manera muy didáctica, como lo hemos hecho todos los años, ¿no? Que este es el mejor sitio, que van a estar atendidos con calidad y con dignidad y que se ha puesto un dispositivo muy digno, como digo, solo y exclusivamente para ellos. Esperemos que la respuesta sea positiva, tanto a la hora de hacerse test, que como digo es voluntario, como a la hora de subir al albergue, que también es voluntario. Aclaraba además que el espacio del anterior albergue municipal del que dispone la ciudad no se ha puesto en marcha este año por falta de plazas con las que cumplir con las medidas anti-COVID y por otro lado ante la posible necesidad de su uso para fines sanitarios a disposición del distrito sanitario. No dejamos el ámbito sanitario. La Consejería de Salud y Familias ha finalizado las obras de la nueva unidad de reanimación del Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda dentro de las intervenciones de urgencia diseñadas para abordar las necesidades de infraestructuras, de espacios frente al COVID. En este caso supondrá la inversión de 1,6 millones de euros. Obras de ampliación y mejora del área de reanimación quirúrgica con la construcción de una terraza anexa al bloque quirúrgico, una sala de recuperación de 120 metros cuadrados con capacidad para 13 camas de reanimación, control de enfermería y dos oficios. En cuanto a la unidad de cuidados intensivos, se ha permanecido sin cambios desde su inauguración y se actúa ahora en una superficie de 400 metros cuadrados y una dotación de 6 boxes. Con las obras que se desarrollan en la actualidad, la nueva unidad contará con una superficie cercana a los 600 metros cuadrados. También se le va a aportar una reforma integral que permitirá contar con 10 boxes de cuidados críticos, sala de marcapasos, consulta, zona de despacho y descanso del personal, vestuarios, sala de espera de pacientes o de información y de estar del personal. Finalmente, la ampliación de espacio en el actual edificio de urgencias que se realiza en uno de los extremos del inmueble, en una zona de terrazas. Esta ampliación supone la construcción de un edificio anexo al original, integrado con él, con una ampliación de 133 metros cuadrados en la planta baja y 141 en la planta primera, con una superficie ampliada de casi 350 metros cuadrados en total. Les acercamos enseguida al resto de contenidos. Lo hacemos a vuelta de pausa. Hasta ahora. Volvemos tras la pausa con más noticias. Hoy, tras haber tenido que posponerse a causa de la pandemia, el CISER ha celebrado en su sede el sorteo del empujón tras 6 años llevando a cabo esta iniciativa con la que se busca, y este año más que nunca, incentivar las compras en el comercio cercano. Un año más se hace a través de 10 premios directos de 300 euros, 3.000 repartidos a través de los cupones que los clientes han ido rellenando con sus datos personales. Los premios, como siempre, serán reinvertibles en los establecimientos que han participado en la iniciativa. Un empujón que, dicen desde la plataforma comercial, cobra ahora más sentido si cabe a las puertas de la campaña de Navidad y con una necesidad de ingresos importante para el comercio. El 50% de los premios se han repartido en Úbeda y el resto fuera, en otros municipios cercanos.
Por ejemplo, Juguetes Tony ha dado un premio en Huesa, en Quesada lo ha dado Butis Travesura, en Baeza ha dado un premio October, en la localidad del Mármol, Pedanía de Ruz, Joima Cerámica ha dado otro premio, en Villacarrillo se ha repartido otro premio por parte de una óptica, de Propioptic, y ya pues en Úbeda pues han dado premios los diferentes establecimientos, tienda La Alacena, Jada Moda Infantil, Dulce y Salado, Seguros Barba y Salón Peluquería Chicho, son los establecimientos de la ciudad de Úbeda que han dado ese sorteo. Afortunadamente, la mano inocente del señor notario lo que ha provocado es que esté repartido, en el sentido de que son 10 establecimientos, podía haber coincidido que alguno diera más de un premio. En cuanto a los titulares, se han extraído también 10 suplentes, pero en principio, como reúnen todos los requisitos en cuanto al nombre y teléfono, están más que identificados los premiados, que en los próximos días entregaremos y tendrán que reinvertirse el gasto en el comercio tradicional de la ciudad. Y el Ayuntamiento de Rus ha presentado 3 campañas para incentivar el comercio en el municipio de cara a esta Navidad. Iniciativas financiadas con aquellas partidas económicas que este año por la pandemia no se han gastado en materias como turismo o asistencia a ferias y fiestas. Un concurso de escaparates navideños para los establecimientos locales que tendrán 3 premios de 300, 150 y 100 euros. Una campaña de selfies durante la Navidad con el hashtag Disfruta Rus en Navidad, que también tendrá recompensa, 2 premios de 100 euros para canjear en el comercio local. Y finalmente una tercera campaña pionera en el municipio mediante el concurso Rasca y Gana, con premios de entre 5 y 300 euros, 6.000 euros que se van a repartir en tarjetas que se distribuirán en el comercio que se adhiera a ello. Una manera también de ambientar la localidad en estas fechas tan especiales, implicando a toda la ciudadanía y a los comercios para que junto a la administración local pueda movilizarse los recursos que ahora más que nunca se necesitan en el municipio. Tenemos un claro objetivo, que es dinamizar, fomentar e impulsar el comercio de nuestro municipio, el pequeño y mediano comercio de nuestro municipio, y para ello este año hemos hecho un concurso que es Rasca y Gana, donde vamos a repartir unas tarjetas que aquellas personas que compren por más de 5 euros en cualquier establecimiento que se adhiera a esta campaña, pues puedo obtener un premio que puede ir desde los 5 euros hasta los 300 euros. Son 5.900 euros lo que vamos a repartir en premio en estas tarjetas, que, como decía anteriormente, por la compra superior a 5 euros se van a repartir por el comercio que esté asociado a la campaña, y a continuación el premiado, el boleto premiado, en este caso la tarjeta premiada, se puede canjear en cualquier otro negocio. Esta campaña de Rasca y Gana se consta de 4.000 tarjetas que se van a repartir por todos los comercios que se adhieran a esta campaña, que tienen un total de 288 premios y que oscilarían en cantidades de 5 euros hasta 300 euros. Cada tarjeta se entregaría por una compra igual o superior a 5 euros en todos los establecimientos, y se puede canjear en otro establecimiento que también esté adherido a la campaña. 3 cambios en tan solo 4 días en materia de normativa reguladora del uso de las instalaciones y de la práctica deportiva en base a las restricciones aprobadas por la Junta frente a la pandemia. Así lo han subrayado hoy desde el Ayuntamiento de Úbeda. De las novedades ha dado cuenta el edil de deportes Pedro Jesús López. En las instalaciones deportivas, limitaciones de horario y aforo que hacen que sea inviable la práctica de determinadas actividades. Las prácticas deportivas siempre individuales deberán cesar antes de las 9:30 de la noche, y los únicos deportistas que podrán desplazarse a Úbeda son aquellos que cuenten con ficha federativa en categoría senior o absoluta. En cuanto al deporte de equipo, decía el edil Pedro Jesús López, sigue estando restringido y sigue prohibida la asistencia de público. El aforo queda reducido al 40%, lo que se traduce en 36 deportistas máximo en el complejo polideportivo Antonio Cruz y 26 en el viejo. Ya en cuanto a las escuelas deportivas municipales, y tras la reunión con los monitores, se ha acordado cesar por el momento la actividad, puesto que prácticamente todos tienen contacto y hay riesgo de contagio. Y se llegó a un acuerdo, como les digo, con todos los monitores, de que las escuelas deportivas municipales van a parar hasta el próximo día 23 de noviembre, que es cuando supuestamente se tendrá que revisar las medidas actuales. Nosotros hablamos con ellos la posibilidad de que no se genere daño o perjuicio a estas escuelas. Saben ustedes que las escuelas deportivas acaban el 30 de mayo
y para que no se los niños ni los propios clubes sufran daño, hemos llegado al acuerdo de que en principio prorrogaremos hasta el 15 de junio para recuperar los 15 días que ahora se va a parar. En caso de que se tuviese que parar 15 días más, cosa que es más que posible, pues prorrogaríamos hasta el 30 de junio. Evidentemente, a partir del 30 de junio ya no se podría prorrogar más, lo cual la recuperación de horas podría estar en ese mes de junio o incluso poder desempeñar horas en fines de semana cuando sea posible. Pero consideramos que desde nuestra responsabilidad y también la responsabilidad de los propios monitores, de los clubes que forman parte de las escuelas deportivas municipales, lo más lógico, lo más inteligente ahora mismo es parar la actividad deportiva. Incluso ha habido otros colectivos que este año, decía el concejal, no han solicitado la escuela deportiva municipal, puesto que no se daban las circunstancias. Y con respecto a la situación del club Úbeda Viva, decía esto. Creo que la mejor decisión es frenar, parar estos 15 días, que es lo que yo considero personalmente que tenían que haber hecho también las federaciones, parar las competiciones, porque aunque no nos afecte a nivel municipal, las distintas categorías del Club Deportivo Úbeda Viva federadas, pues la han obligado a seguir compitiendo, incluso las que no han empezado a empezar la competición. Personalmente nos parece una barbaridad. Ellos están negociando con la Federación el aplazamiento de los partidos estos 15 días en los que se va a frenar los entrenamientos, pero consideramos que no se debería haber empezado competiciones de categorías inferiores que no habían empezado todavía y que son, creemos, perjudiciales para la salud de los deportistas y de los niños que van a competir ahí, porque suponen desplazamientos, suponen, en fin. Y en la situación actual, la verdad es que no entendemos muy bien que eso se esté produciendo. En cuanto a las escuelas municipales de música, teatro y danza, continuarán con su actividad y la biblioteca tendrá reducido su horario, por lo que se ha optado a abrir de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde. Y el Ayuntamiento de Chilluevar traslada una propuesta a la Diputación Provincial para la adecuación de la entrada al municipio y acceso a la sierra para visibilizar la privilegiada ubicación del municipio en su acceso al parque natural. Después de la construcción de la variante, resultaron unos espacios muy interesantes junto a la rotonda, que ahora se trata de embellecer. También pasa por hacer más visible la entrada al parque por Chilluevar. En la rotonda, a la entrada de la localidad, se incorporarán zonas para esparcimiento social con mobiliario urbano. Un cambio de imagen que aportará al municipio una nueva visión y al mismo tiempo solucionará un problema de evacuación de agua surgido a raíz de la construcción de la variante. Bueno, pues de nuevo la Diputación apostando por los municipios pequeños y agradecerle que el diputado de Infraestructura se acercara el otro día al municipio para ver una demanda que teníamos desde el equipo de gobierno, y es que una vez que la variante está haciendo, bueno, pues haciendo su efecto y que sirve de paseo a muchas personas, hemos visto que la gente mayor pues necesita allí un espacio donde poder sentarse y donde poder estar con sus nietos a gusto. Y vimos la posibilidad de embellecer esa zona. Por ese motivo y también porque había que seguir potenciando y profundizando en el embellecimiento de lo que es nuestra entrada y lo que es la entrada al parque natural. Así que agradecer a la Diputación esa apuesta, como decía, y bueno, serán 50.000 euros que servirán para adrecentar una zona muy, muy importante del municipio, que es justo la entrada. Hay varios anexos a esa variante que se van a embellecer, donde se está redactando ya una memoria y, como te decía, que servirá para estas dos cosas, para embellecer la entrada y para que sirva también de una entrada que sea atractiva al visitante y a los que pretendan acceder a nuestra parte de sierra. Somos entrada al parque natural y eso hace que la inversión sea importante en ese lugar. El alcalde ve además una oportunidad en este proyecto para visibilizar por el turismo la entrada al parque natural de Cazorla, Segura y Las Villas por esta localidad, sobre todo para el que entra desde la A32 desde Villacarrillo. El proyecto, que será llevado a cabo en breve por la Diputación Provincial, contará con un presupuesto de en torno a los 50.000 euros. Y en Andújar se está desarrollando un proyecto de conservación del bisonte europeo. El veterinario Fernando Morán ha diseñado un proyecto de monitorización e investigación durante un año para ver qué efecto hacen estos animales en peligro de extinción sobre el territorio en el que se encuentran. Hemos hablado con Fernando Morán, veterinario y director de la Asociación del Bisonte Europeo en España, sobre el proyecto que se está llevando a cabo en la Sierra de Andújar y que tiene como protagonista a este animal. Morán nos ha explicado que queda por delante un seguimiento intensivo de la adaptación del especie a la sierra y viceversa. Fernando Morán. El proyecto
de los frisantes en la Sierra de Andújar, en la finca del Encinarejo, Barranco de San Miguel, es un proyecto básicamente de conservación de la especie. Entonces, se trata de una propiedad y una gente que ve que quiere colaborar en la ayuda a esta especie que está en peligro de extinción, está catalogada como en peligro en toda Europa, y entonces le brinda su territorio para que viva. Es así de sencillo. Y ellos llaman y dicen, mira, nosotros queremos tener bisontes aquí, queremos ayudarlos, queremos criar y queremos que esto sirva de ejemplo para otros espacios en España para que haga lo mismo. Y realmente esa es la motivación que tienen. Bueno, pues en principio desarrollando su biología de forma natural, como especie salvaje que es, veremos con el tiempo, pero esperemos que reactivando una serie de procesos naturales que ayuden al propio parque. Entonces, para esto se ha diseñado... junto con la Junta de Andalucía, una monitorización, un proyecto de investigación muy intensivo durante el primer año para ver qué efecto hacen estos animales sobre el territorio donde están. En esta entrevista, Fernando Morán ha explicado la repercusión de este proyecto en el turismo del parque. Yo creo que puede ser un aliciente. En principio, la propiedad no lo contempló así, no pensó en un aprovechamiento, sino que realmente pensó en que bueno, nosotros solo tenemos una finca, la propiedad sí que tiene un aprovechamiento ecoturístico y cinegético sobre los animales habituales que tiene allí, sobre el espacio, en el plan de ecoturismo, pero tampoco pensó en esto como un recurso, sino que realmente dijeron, bueno, nosotros queremos ayudar y participar de la corriente de conservación mundial, ¿no? Esta corriente que habla de rewilding y de recuperar esta especie. Pero yo creo que sí que puede ser un aliciente turístico porque es algo más, y algo más de entidad, ¿no? Además, nosotros como seres humanos nos fascinamos con la fauna grande, ¿no? Yo he dicho este ejemplo muchas veces, que no es lo mismo ver una sardina que ver una ballena. Bueno, con una ballena nosotros nos quedamos, pues eso, fascinados, y una sardina pues es parte del paisaje, digámoslo así, pero no tiene nada que ver. Entonces, creo que sí que podría ser un aliciente para ya un espacio que es muy muy demandado, muy turístico y muy bien conservado. Cámaras de fototrampeo, GPS y un estudio del uso del hábitat por drones son algunas de las claves de este proyecto. Bazar Ceuta e Irene Joyas, el bazar de Úbeda y Comarca con más de 30 años a vuestro servicio. Confianza, garantía, trato. Todo en electrónica digital y relojería, el lugar donde puedes encontrar el mejor producto. Bazar Ceuta e Irene Joyas, excelencia al mejor precio. Buenas tardes, mañana ambiente soleado en general en la provincia de Jaén, con cielos con intervalos de nubes altas, con temperaturas con pocos cambios, localmente en ligero ascenso, con una máxima en horas centrales de 22 grados en Andújar, 22 alcanzarán en Jaén, en Linares 19, en Alcalá la Real, en Úbeda, en Villacarrillo o 18 en Cazorla. El viento soplando, variable flojo, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Nos vamos, cerramos ya este tiempo de noticias con imágenes del inicio del noveno certamen de novela histórica Ciudad de Úbeda, que planta cara al COVID. Ha arrancado esta misma tarde su programación reformulada con todas las medidas de seguridad. Un ejemplo, la entrega del premio Ivanhoe 2020 y presentación de la novela Y Julia retó a los dioses, de Santiago Posteguillo, que está en Úbeda. Ha sido en el Hospital de Santiago, en el auditorio. Con esta estampa nos marchamos. Mañana será viernes, les esperamos con más noticias por aquí. Como siempre, gracias por estar ahí. Buenas noches. We'll be right back.